hoy incorporamos a la flota de vehículos de Policía Local y de Bomberos 8 vehículos, 2 para el servicio de bomberos y 6 para el servicio de policía. Como han visto, 5 en concreto son de patrulla y uno que es camuflado, y forma parte del objetivo que nos marcamos de ir incorporando nuevos recursos materiales al mismo tiempo que incorporábamos también más efectivos a la plantilla de nuestra policía local. Como saben, estamos inmersos en este proceso. Actualmente hemos destinado 300.000 euros, pero seguimos poco a poco dotando de los presupuestos necesarios para llevar a cabo este objetivo. Como saben, estamos dotando también de recursos necesarios para también mejorar las infraestructuras que nos permitan ofrecer el mejor servicio dentro del municipio. En concreto, ya estamos en la recta final del cuartel de Cuesta Blanca, hemos iniciado también el procedimiento para el proyecto de Los Dolores y seguidamente también estamos planificando el nuevo cuartel de La Aljorra. Y en cuanto al servicio de bomberos, pues ya saben que en muchas ocasiones pues tienen que intervenir rápidamente en el rescate y en el salvamento, incluso en zonas montañosas, y también necesitaban este tipo de vehículos. Se han creado diferentes unidades, una de ellas, como saben, ha dado muy buen resultado, que es el grupo de operaciones especiales, los GOES, y también otras unidades como la unidad de familia, que ya venía funcionando en el municipio de Cartagena, y como ayer anuncié, también con esa formación y esa especialización que se va a producir para que puedan atender a las víctimas de violencia de género. Bueno, incorporamos 6 nuevos vehículos a policía, uno de ellos un camuflado que va destinado a la unidad de protección a la familia. Como ustedes saben, estamos interviniendo casi a diario con víctimas de violencia de género, y tenemos un grupo de 10 personas que están encargadas principalmente de ese tema. El resto de vehículos, pues son, en este caso, son SEAT Ateca, con una todo bastante completo de dotación. Bueno, pues se trata de 2 vehículos nuevos, 2 Ford Ranger, vehículos todoterreno, pensados para intervención en el monte, en temas forestales. Hay uno que va a estar destinado fundamentalmente a rescate de personas en el monte, tanto senderistas como otras personas que hayan sufrido accidentes, y otro de apoyo a las intervenciones de emergencia.